Hola, mi nombre es Mami y voy a arrancar con mi primer tutorial. Desde bien chica me han apasionado el mundo de las manualidades y después de insistir mucho mi familia, mis amigos, he decidido a crear este canal, el de Creaciones Mami. Mi objetivo es enseñaros todo lo que hago de una forma fácil y sencilla y hacerlo lo mejor posible para que ustedes lo hagáis conmigo. Me vais a perdonar si los vídeos a lo mejor no están muy bien montados, pero es la primera vez y eso sí, lo hago con muchísima, muchísima ilusión. Bueno, vamos a dejar ya las presentaciones y os quiero enseñar lo que vamos a hacer hoy. Y es este hermoso cupcake. Este cupcake va para colgarlo lo que es en nuestro espejito de nuestro coche. Solamente tenemos que ponerle esta cuerdecita aquí y lo vamos a colgar en el espejito del coche y así se va a notar que el coche lo lleva una mujer. Bueno, pues manos a la obra. Bueno, vamos a empezar haciendo lo que es nuestro cupcake y primero vamos a empezar por la base, ¿vale? Yo ya aquí la tengo recortada, ¿vale? Hemos hecho lo que es la base, lo que es recortada, un molde. Yo los moldes primero los hago lo que es, compro lo que es un papel, lo plastifico y sobre ese papel plastificado lo que hago es que lo recorto y así, como veis, lo tengo lo que es en duro y cuando lo pongo sobre la base de la goma Eva lo marco perfectamente y no se me dobla para nada, ¿vale? Bueno, pues ya dicho eso, pues yo lo que son todas las plantillas siempre las paso a este tipo de plástico, ¿vale? Que simplemente es un folio plastificado, ¿vale? Y ya hago todos mis moldes. Una vez hecho el molde, hemos hecho dos. En blanco, primero lo que es para la base y luego esto que he comprado lo que es unas servilletas decoradas, las podéis ver aquí, ¿vale? La hay de muchas formas y a mí me gustó esta porque muchas veces no encuentro lo mejor en la goma Eva lo que es con la decoración que yo quiero y así se me abre el abanico de posibilidades. La única forma de poner, la vamos a poner ahora sobre aquí, vamos a utilizar lo que es cola, ¿vale? Una cola blanca normal y corriente y lo que es un pincel, ¿vale? Y vamos a echar agua y vamos a dejar el pincel aquí preparado, ¿vale? Pues dicho esto, echamos un poquito de cola. Thank you.
Bueno, pues una vez que ya tenemos seco lo que es todo lo que es lo que habíamos pegado, ¿vale? Le vamos a lo vamos a pegar. Vamos a coger un trocito de goma eva de la misma medida que esta parte.